Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miner. Pues nada, una de las canciones que más me han pedido por Instagram, una de las canciones que también más me han pedido en los comentarios en la caja de comentarios de los vídeos, Aparato Raro Calibraciones. Pues nada, vamos a hacerla ya. Aparato Raro es una banda chilena de música synthpop y new wave. Synthpop, después hablaré de lo que es el synthpop, pero quedaros con que es pop sintético, lo que aquí en España se conoce como tecnopop. Está ahí a la par, ¿vale? Pues eso, formada en Santiago en 1982 por Juan Ricardo Weiler, Igor Rodríguez, Rodrigo Aboitiz y Boris Azunik. Pues nada, vamos a escuchar qué es esto, qué funciona, qué letras tienen. Yo no he escuchado nada, no tengo ni puta idea de que esto es un nuevo grupo para el canal. Y vamos a escucharla. Pero como siempre, primero suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí. Os dejo mis redes sociales para que me sigáis pidiendo cosas por ahí. Yo estoy siempre ahí al tanto, miro las cosas que me ponéis por Instagram. Muchas gracias para la gente que me está suscribiendo al... Pues es que me está empezando a seguir por Instagram y me están pidiendo cosas, porque por ahí tenemos nuevo grupo para el canal. Dicho y hecho, vamos a escuchar. Yo he escuchado, he puesto una actuación en directo, no escucho para ver bien el grupo. Dentro vídeo. Sin poder, pero de burro, además. Los teclados. Vale. Pero eso es esperar un momento. Primero que está... En la calidad del audio puede ser que es un poquito inferior de lo que tendría que ser, pero clarísimamente, esto es un pop. O sea, la base de la canción es muy popera. ¿A qué me refiero? A lo de siempre. Estructura musical. Está empezando con un bombo. Después sería el estribillo, que supongo que será esto del lo. Esto sería más o menos el estribillo y ahora lo desarrollarán. Fijaros, ¿por qué sin pop? Pop sintético. Esa guitarra de ahí, yo no sé para qué la van a usar. No tengo ni puta idea. La verdad es que no. Pero si os fijáis, tiene dos pianos y parece que sea un mini Moog. Ojo, el mini Moog que todo el mundo tiene aquí en la cabeza, que es de los 70 y que eso no se usa, eso se sigue usando a día de hoy, ¿eh? Hasta día de hoy. Obviamente lo han ido modernizando. Me falla la batería por el hecho de que la batería, para que fuera sin pop de verdad, sin pop puro, tendría que ser una batería eléctrica, porque tendría que ser todo sintético, sintetizado básicamente. Y la batería eléctrica, pues ya sabéis que no funciona igual que la batería normal y corriente. Guapo, está muy bien. Voz limpia. Estos pianos, ah, no es un mínimo. No. Entiendo que la letra, lo que está hablando, pues debe ser. Esto es obviamente es un grupo chileno. Yo aquí lo que entiendo es que está hablando, pues, de la situación político-social de Chile de los 80, más o menos. Y no es un mínimo, no lo es. Me he fijado ahora, lo parece. Tanto visualmente como auditivamente. Pero esto es un sintetizador monofónico, ¿vale? Es muchas veces, es lo que me ha pasado a mí, que lo he confundido con el mínimo, precisamente porque los dos lo grababan unos graves muy específicos, complicados de conseguir con un piano. Pero esto es un sintetizador monofónico. Muy bien. La canción es muy limpia. Sonido tan 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 pa pa pa. Eso sí. Ese sonidito que se está viendo, el tío está haciendo con el piano pa 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 pa, y de repente se oyen pa ma ma pa ma ma ma. Eso se consigue con una rueda que tiene encima del piano. Eso es un piano.
Y aquí arriba tiene una ruedecita. Y cuando tú le tocas, hace esas variaciones. Esto lo usamos mucho los DJs a día de hoy. Lo que pasa es que con otro tipo de... con otro tipo de sistema, ¿no? Pero yo en la mesa tengo la misma rueda para hacer lo mismo. Digamos que lo que hace es que distorsiona la nota, ¿vale? Y la distorsiona y le da otro tipo de agudos. ¿Ves? Esto que está sonando ahora se usa, es el sonido del sintetizador monofónico. Hay muchas marcas y hay muchos estilos, pero básicamente es eso, ¿eh? Hace sintetizaciones bajo monofónicas, que es muy parecido al Minimu. La voz del tío no tiene ningún tipo de tratamiento, no le están metiendo ningún efecto. No creo que estén cantando en directo y que esto sea un playback. No, porque estoy viendo ahí que hay cosas que no están ni enchufadas, ¿vale? Y además que tenéis que saber que en determinados sitios no se pueden hacer directos musicales. Esto lo venden, hay muchos programas de tele que dicen que esto es en directo. Si te dicen que es en directo, normalmente es en directo. Y si no te dicen nada, no suele ser en directo, porque es complicado. El nivel de acústica en un plató de un escenario no funciona ya. Retumbaría por todos los lados. Está muy guapa, me gusta mucho, sobre todo la voz del tío. El tío, la voz es súper limpia, o sea, es su voz, no está ni forzándola ni nada. Muy guay. Y entiendo ya lo de la batería. ¿Por qué está usando esa batería? La está usando por el plato, o sea, por el platillo, por el... psh. De vez en cuando le mete un platillo, que eso normalmente en el synth pop no se usa. Es una variación guay. Y esto es el monofónico. Se acabó el tiempo de los lindos ideales. No hay más que oír esos tontos intelectuales. No te preparas a morir en las trincheras. O esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo de paraíso soñado. No hay más que ver a esos locos anidonados. Yo la guitarra no la veo por ningún lado. Yo no sé dónde está sonando esa guitarra que lleva ahí el hombre, pero yo creo que la lleva de atrezo, ¿eh? Porque la guitarra no se está escuchando por ningún lado. O por lo menos yo no la identifico. Vas a morir en la frontera. Volverás en tu cuerpo la tercera guerra. Ahora parece que la está tocando, pero no se oye guitarra. Está guapa la canción, ¿eh? Sí, muy, 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 muy de lo que va. Es un rollo de synth pop, new wave, así mezcladito, muy guapo. Yo la guitarra, decidme por abajo vosotros si os pasa igual que a mí, pero yo no la escucho por ningún lado. ¿Qué es el synth pop? El synth pop, aquí en España, en Europa, conocido como tecnopop, dicen que es más o menos lo mismo. Yo, para mí son cosas diferentes, pero como aquí en España es lo mismo. No lo sé, para mí son cosas diferentes, básicamente. Es un subgénero del pop de la música electrónica que nació a finales de los 70, que también está fuertemente influenciado por el New Wave, que ya haremos vídeos específicos diciendo cositas de estilos musicales, ¿vale? Toma prestados otros elementos de la música disco, y esto es lo realmente importante, que toma prestado elementos de la música disco. En este caso, de esta canción en concreto, es la base. La base musical que tiene esta canción es disco, pero disco de los 70 fuerte, ¿eh? Se oía esa variación de pum, psh, pum, psh, de los 70 tan clara en las canciones de, yo que sé, de Boney M. Canciones de Boney M tenía ese ruidito tan característico que era disco de los 70. Y fue uno de los géneros más populares en el mundo desde finales de la década de los 70 hasta finales de la década de los 80.
aquí en España este sonido está claramente en todas o casi todas las canciones de la movida madrileña conocidas. En casi todas. Casi todas tiene ese pum tan característico de la música disco de los 70. ¿Qué diferencia hay? Pues que le cambian el psh, en vez de hacerlo con una caja, con una caja de batería normal, la hacen con una batería eléctrica y entonces suena diferente. Punto y final, no hay más. Buena canción, espero que me sigáis pidiendo canciones porque a mí este tipo de música me chifla, me encanta. Palabra de Midero.